Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Carolina Ortiz y les quiero dar la bienvenida a todas las personas nuevas que se están suscribiendo al canal. Hoy con marketing personal les traigo este look súper sofisticado, pero al mismo tiempo muy impactante. Y les traigo algunas recomendaciones en los días que estamos más atrevidas y queremos usar sombra de color, como hoy que yo traigo una sombra azul divina, hermosa, pero para que no nos veamos muy exageradas, sino que nos sigamos viendo sofisticadas, clasudas y elegantes. Entonces hoy les voy a dar algunos tips para que ustedes también lo logren, todo este look con el pelo que, así sea muy sencillo, hace que todo el look se vea completo. Con el pelo retirado de la cara, vamos entonces, antes de empezar con el maquillaje, a darles algunos tips. El tip número uno. Empieza siempre, siempre, siempre por los ojos cuando vas a usar colores muy fuertes. Esto va a prevenir que se nos manche la cara si ya tenemos una base puesta. Y una vez hechos los ojos podemos limpiar y ya después poner la base. Si vas a usar mucho color en los ojos, trata de mantener el resto. Y el resto me refiero también a zapatos, vestidos, joyas. Todo más bien simple y por el lado de los tonos neutros. Entonces lo pueden usar para una fiesta que ustedes tengan, pero traten de usar entonces un vestido con tonos neutros, sea blanco, sea negro, café, pero no llevar el azul por todo el cuerpo, porque eso definitivamente no está de moda. Otro tip es mantener los labios muy, muy neutros. Mis ojos ya traen mucha tensión, entonces los labios están más bien neutros y el rubor también, porque si ponemos mucho color en los ojos, mucho color en las mejillas y mucho color en los labios, eso ya es demasiado. Entonces la gente no sabe a qué parte de la cara mirar. Mientras que si lo mantenemos en los ojos y el resto de la piel va a estar suave, bien maquillada y bonita, de verdad, si vamos a llamar la atención como lo queremos y no como payasos, sino como unas mujeres hermosas y muy profesionales en nuestra imagen. Y el último tip que les tengo es cuando usen estos colores así muy fuertes, es muy importante usar pestañas postizas. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Les mando un beso y un abrazo. ¡Chao! Como les comenté, primero vamos a empezar con los ojos. Y lo primero que voy a hacer es poner corrector. Y después voy a poner una sombra beige o color hueso por debajo de las cejas. Esto nos va a ayudar a que el maquillaje se mantenga más limpio. Después voy a usar una base para sombra, esta es del color azul. Y esto me va a ayudar a que la sombra se pegue mucho mejor y los colores se destaquen bien. Entonces traten de usar una base cremosa del mismo color de las sombras. Y al final, si pueden ver, estoy haciendo como una colita con como un delineado de gato. Y ahora sí voy a poner mi sombra azul. Este es uno de los quintetos de nuevos que salieron en marketing personal. Pueden ver el video pasado del que les hablé de este azul. Lo prometido es deuda. Les dije que iba a hacer un tutorial y acá está. Tararara. Entonces lo voy a poner bien sobre el párpado. Y después voy a usar una sombra café un poquito oscura. Y voy a delinear como por encima marcando la cuenca. Yo sé, se ve terrible, pero créanme, esto mejora. Y después voy a pasar con una brocha, con una sombra café un poquito más clara y voy a difuminar eso. Y por último voy a volver a poner un color hueso por debajo de las cejas. Ahora voy a delinear la parte de abajo con esa misma base cremosa para que se nos peguen bien las sombras. Y después voy a pasar con ese mismo color azul delineando la parte de abajo. Lo paso como muy finamente y después voy a pasar con una brocha en forma de lápiz con uno de los mismos tonos cafés que puse en la parte de arriba, que hace como que se vea desvaneciendo el color, y lo voy a hacer también ese mismo efecto en la parte de abajo. Ahora voy a preparar la piel y estoy usando la base nueva de marketing personal, esta es la Perfect Cover, y la voy a poner bien primero en la parte del centro de la cara y después voy a pasar con una Beauty Blender para que me dé el acabado perfecto, porque de verdad no puedo vivir sin la Beauty Blender. Entonces la voy a poner primero con los dedos y después voy a pasar presionándola sobre toda mi piel con la Beauty Blender. Ustedes lo pueden hacer con una brocha como prefieran, yo prefiero la Beauty Blender, es mi preferencia, ustedes lo saben, yo amo esta esponjita. Y este paso es muy importante, que es el corrector, sobre todo cuando estamos usando estas sombras que hacen que, digamos, cualquier imperfección de la piel se vea más. Entonces voy a poner primero el corrector en tono 2, este es de marketing personal, y encima voy a poner el corrector en el tono 1, que es el claro, para que traiga, este corrige las ojeras y el otro lo que hace es traer luminosidad a esa parte. Y después, por supuesto, voy a sellarlo con la Beauty Blender y con polvo translúcido. También lo puse en el centro de la nariz para iluminar y también por encima de las cejas para ya corregir y que se vea todo el centro de la cara muy bien iluminado. Entonces hagan trabajar esa Beauty Blender o esa esponja o esa brocha que ustedes tienen, pero trabájenla para que se vea la piel perfectísima como una porcelana. Con el color oscuro, con el corrector oscuro, voy a
empezar a delinear un poquito mi cara. Esto me va a ayudar a traer más color para que se vea más bronceada y también para pulir un poquito más las facciones. Entonces lo voy a poner en la parte de arriba de la frente, a los lados de la nariz y también en los pómulos, debajo de los pómulos. Y por supuesto, adivinen con qué voy a pasar. Uy, sí, lo adivinaron. Con mi Beauty Blender voy a pasar y lo voy a difuminar todo muy, muy bien para que quede como una segunda capa de piel. Voy a sellar todos estos pasos con polvo translúcido, solamente con pequeños golpecitos para que no se me mueva nada del producto y todo se quede fijo en su lugar. También lo voy a poner donde pusimos todo el corrector y en algunas partes de la cara donde no está el bronzer. Volvemos a los ojos y los voy a delinear con una sombra negra porque nos estamos preparando para las pestañas postizas. La sombra negra nos va a ayudar a que el delineado quede mucho mejor y además a que esté bien seca esa parte de los ojos para que las pestañas se peguen mucho mejor. Entonces no se salten este paso si van a usar pestañas postizas. Estas son las pestañas que voy a usar y acá, tarararararán, están puestas. Entonces miren qué cambio en la mirada. Y después voy a pasar con un delineador líquido negro sobre las pestañas. No voy a hacer delineado de gato nada porque pienso que ya tengo suficientes cosas en los ojos. Entonces solamente voy a pasar como para ocultar si se me ve algo de pega o algo. Este paso me lo va a ocultar. Y voy a usar mucha pestañina para juntar mis pestañas naturales con las pestañas postizas. Además, para darle más dramatismo a la mirada. Acá todo lo dramático se maneja. Ustedes ya saben cómo es la situa. Y voy a dar entonces muchas capas. Voy a usar el bronzer y lo voy a poner donde pusimos el corrector más oscuro, entonces debajo de los pómulos, lo voy a poner también en el mentón, lo voy a poner en la frente y esto va a hacer que me vea mucho más bronceada. Este va a ser mi rubor porque ya tengo suficiente color en los ojos, entonces lo voy a usar también de rubor y quiero que se vea más natural. Y por supuesto lo voy a poner a los lados de la nariz, siempre me hago esta corrección porque me gusta que la nariz se vea un poquito más delgadita y después difuminamos. Voy a terminar con un brillo, este se llama Rosa Gold, es de los nuevos de marketing personal y bueno, básicamente es un brillo para que se vean los labios más naturales. Y por último, voy a usar un iluminador bien sobre las mejillas y también en el centro de la nariz. Esto es para darle también a la piel un aspecto más natural, más luminoso y por supuesto más sexy, sensual, atrevido y peligroso. Ahora vamos al pelo. Yo ya tengo acá el pelo planchado previamente y ahora lo voy a peinar bien hacia atrás. Lo voy a empezar a dividir por secciones en la parte de adelante y voy a peinarlo hacia atrás o a cardarlo, como dicen profesionalmente. Entonces lo voy a cardar para que me dé mucho más volumen. Entonces voy a cardar todas las secciones y después lo voy a tirar hacia atrás y lo voy a empezar a peinar con los dedos, pero con la ayuda de laca. Necesitamos mucha laca para eso, entonces si pueden ver, con mis dedos me voy peinando. No les dé miedo repetir y repetir el paso, la idea es que el pelo quede completamente hacia atrás. Esto, pero que quede con volumen y no lamido, como decimos en Colombia. Entonces voy pasando el cepillo y dándole volumen y también asegurándome que todos los pelitos queden bien definidos en la parte de atrás. Y este es entonces nuestro look final, el pelo hacia atrás, pero con movimiento, se ve bonito, se ve fresco, la cara completamente despejada y nuestro maquillaje lleno de color, muy sofisticado, perfecto para una fiesta o para un evento especial. Espero que les haya gustado, les mando un beso, un abrazo y compártanlo también en sus redes sociales y con sus contactos. Un besito, chao.